lo que iba a ser un viaje rumbo a un partido amistoso para el equipo juvenil de hockey Humboldt Broncos terminó en una tragedia. Los jugadores de entre 16 y 21 años se dirigían a la ciudad de Nipawin, al oeste de Canadá, cuando el autobús en el que viajaban chocó contra un camión. Sabemos que este es un momento en el que debemos unirnos para apoyarnos, consolarnos unos a otros. Perseveraremos y honraremos a las almas que se perdieron. La familia de los Broncos está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a las víctimas y sus familias. Nuestra prioridad inmediata como organización sigue siendo satisfacer todas las necesidades de nuestros atletas y a sus familias. Esta tragedia no tiene precedentes. De los 29 pasajeros, 15 sobrevivieron y fueron trasladados a hospitales cercanos. Tres de ellos están en estado crítico. Los familiares de las víctimas se trasladaron a una iglesia apostólica de Nipawin, donde iba a regresar el equipo juvenil, para recibir información sobre sus parientes. Tuvimos un juego la otra noche y la pista estaba llena. Sabía que era un juego de hockey muy bueno y entretenido. Estos muchachos jugaron con todo su corazón. Desafortunadamente perdieron en triple tiempo extra. Cuando te sientas y miras un juego de hockey, esto hace a una comunidad. Creo que al igual que ellos hubo momentos en los que estaban caídos y regresaron, así que esperamos también hacer eso como comunidad. Estamos abajo, pero volveremos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en su cuenta oficial de Twitter, expresó sus condolencias ante el fallecimiento de los jóvenes deportistas. En Canadá, el hockey sobre hielo es un deporte nacional. Con el hashtag #PrayForHumboldt, ora por Humboldt, miles de personas enviaron mensajes de solidaridad en redes sociales.